Debido a la temporada de lluvias que se han presentado en la zona sur del estado de Veracruz, la Comisión de Agua del Estado, con oficinas operadoras en el municipio de Nanchital, Veracruz, ha tenido problemas con el suministro del vital líquido. Esta temporada de lluvias que ha azotado a la zona sur del estado de Veracruz ha afectado de cierta forma a los habitantes del municipio de Nanchital, Veracruz, ya que las tormentas llegan a descomponer las bombas que suministran el vital líquido a las colonias de este lugar. Esto lo comentó el jefe de operación y mantenimiento de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz. Sí nos ha afectado en la fecha, llevamos alrededor de 3, 4 equipos que se nos han quemado debido a las tormentas. Claro que tenemos equipo en stock y la brevedad se han cambiado, que será de un día para otro, cambiamos el equipo de bombeo. Por lo tanto, sí nos ha afectado y cuando ya vemos que hay tormento, eso tenemos que sacar los equipos fuera de operación para que no se nos quemen y nos suceda otra vez el mismo problema. Para TVS Noticias, tvsureste.com.